Sé que vinieron a Belice para construir un orfanato, pero resulta que el grupo local a quien ayudaremos no estará listo para comenzar sino hasta mañana. Así que me temo que lo único que pueden hacer hoy es pasarla bien. ¡Qué bien! A mí me gusta construir cosas. Tuner, si quieres construir algo, puedes hacer un castillo de arena. ¿Todos recordaron ponerse protector solar? ¡Yo sí! Bien, tuercas. ¿Qué vas a hacer? Oh, algo más antes de que comience la diversión. Recuerden que este es un viaje misionero. Siempre deben estar abiertos a compartir su fe con las personas que conozcan. Ese es un reto hablarles de Jesús a personas que no lo conocen, especialmente a gente de otros países. No es un reto si tienes estilo. Solo tienes que demostrar que eres un chico cool. Si quieres saber cómo poder testificar, observa y aprende. Hola, ¿cómo les va, amigos? Este chico sí que tiene buenas jugadas, pero yo tengo noticias que son aún mejores. No me interesan las noticias, pero me puedes dar el reporte del tiempo. Vaya a ver. Sí, muy gracioso, pero no hablo de ese tipo de noticias. Quiero hablarles de Jesús. Te escucharemos si puedes hacer esto mientras hablas. Oye, ser multitareas no es difícil para mí. Cuando tienes a Jesús de tu lado, cualquier cosa es posible. Oye, no te preocupes. Oigan, esperen. Intento decirles algo que podría cambiar sus vidas. ¿Por qué debemos creer lo que nos dices? Mi tío dice que alguien inventó todo eso de Jesús. ¿Por qué no vas al autobús y te regresas de donde viniste? Solo quiero ayudarlos. Quizás puedas intentar con un nuevo estilo. Oye, no fui yo. Fueron ellos. Este es nuestro primer día, Luis. Quizá puedas hablar con ellos otra vez. Olvídalo. No voy a perder mi tiempo con gente que no quiere escuchar. ¡Súper peligro! ¡Bravo! Este es el momento perfecto para un viaje con su...